que un día feriado, pero bueno, muy importante para la jurisdicción y especialmente para la localidad de Los Ángeles. En la oportunidad acaba de llegar la ambulancia para este lugar. Sí, mira, es una necesidad de hace muchos años para la gente esta de acá de Los Ángeles, por la distancia que tiene hacia la capital y por la difícil lugar que tiene. Y la verdad que esto hace muchos años que tenían el problema esto y bueno, ahora es una realidad gracias a un esfuerzo que hace el municipio y también gracias al apoyo permanente de nuestro gobernador Raúl Jalín. Intendente, ¿cómo se gestiona, cómo se llega a tener la ambulancia para este sector? Son con un fondo municipio, ¿no es cierto?, que uno por ahí viene ahorrando, y también con el apoyo que siempre lo está dando nuestro gobernador, que gracias a eso hemos podido adquirir este móvil, esta unidad. Bien, recién nos comentaba Andrea Lobo, precandidata senadora por el departamento. Buenas noticias en el tema conectividad, ¿se está avanzando en esto también? Sí, la verdad que sí, que tampoco es otra cosa, que acá en la localidad de Los Ángeles también no tenían problemas de conectividad. Bueno, nosotros habíamos puesto un punto digital hace unos años, que anteriormente no tenía nada de señal, pero nada. Y bueno, a través de ¿cómo se llama?, de un proyecto, habíamos conseguido dos puntos digitales, uno puesto acá en Los Ángeles y el otro en Guayapima, que medianamente se venían conectividad, tenían algo de señal. Pero ahora con la empresa MFSAP se firmó el convenio y bueno, ahora más de 30 vecinos están teniendo la oportunidad de tener conectividad, que realmente es muy necesario, ¿no es cierto? Porque hace rato, cuando apenas llegué, un vecino me estaba agradeciendo porque también tiene una gente internada y era lo más práctico de estar comunicándose permanentemente. Y que es bueno, y ahora con la ambulancia, bueno, son cosas que de la parte del municipio se continúa avanzando y trabajando. Nosotros tenemos un poco más de 2 años de gestión, así que la idea es de ir solucionando los problemas de lo que tiene la gente, y este es un orgullo de tener la oportunidad como intendente de entregar hoy esta ambulancia que tanto lo necesita.